Bueno, hola a todos de nuevo aquí en el canal. He decidido de grabar este vídeo también porque hay una cosa muy interesante con los perfiles. Esta es, como dije en el vídeo anterior, la guitarra que vamos a terminar. Ya la vamos a terminar. Yo tengo dos cámaras. Miraré allí de vez en cuando a ver si graba bien y esta es la que tengo aquí enfrente que se ve mejor. Vamos a terminar esta guitarra, que es la que dejamos pendiente. Es la única que tengo pendiente ahí. Entonces, lo que quiero explicar es una cosa. Vamos a proceder a ponerle los perfiles. Los perfiles. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Mirad, hay que imponer el perfil. A ver, ¿se ve aquí? Sí, en las dos se ve. Mirad, primero vamos a ponerle el adorno. Un adorno de palo santo que tiene amarillo y negro por los dos lados. Es el perfil. Aquí en esta guitarra, por ejemplo, en esta guitarra, lo que nos va a beneficiar, bueno, beneficiar no, porque a nosotros nos da igual, que como no tiene más que un adorno de palo santo aquí, y no tiene tira en medio, no tenemos que ingletear a los dos lados, es decir, con el vertical y con el horizontal, bueno, solamente vamos a ingletear en un lado. La gente, lo primero que hace es que coloca los perfiles, y por último coloca esto. Yo voy a decir una forma de hacerlo, a mí me gusta más, por ejemplo, hacerlo de esta manera. Me gusta más porque es mucho más cómodo a la hora de ingletear y a la hora de que tú termines la guitarra, pero bueno, 100 veces más cómodo. Mira, vamos a abrir aquí. Vamos a abrir aquí el canal este. Pero antes de abrir el canal este, lo que vamos a hacer es abrir un poquito donde va a incrustar el perfil en los cuatro sitios. ¿Para qué? Te voy a explicar. Una vez que ya tengamos la medida esta aquí, aunque lo vayáis a ver, aunque ahora después lo grabe el proceso, cuando ya tengamos aquí abierto esto, un poquito nomás, un par de centímetros a cada lado, lo que vamos a hacer es que ya colocáis esto, abrir el canal este y colocáis esto, ahí. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo cortar al aire, va a tener el espacio y el sitio para tú poder ingletear cuando el perfil. Cuando tú vayas a colocar el perfil. Eso, que eso es otra, ya lo voy a explicar yo. Yo tengo aquí muchos perfiles porque me dedico, los voy pegando y los voy haciendo. Cuando hay mucha humedad y cuando el tiempo está que no me gusta pegar, pues lo que voy haciendo es adelantando el trabajo. Entonces, para conseguir esto, otra cosa, para conseguir esto, porque eso es palo santo, ese no es como sale en los vídeos, que veas tías así, pues voy a poner el perfil. Esto tiene 4,5, 4,5. 4 milímetros y medio. Eso quiere decir que para doblar esto hay que tener mucho cuidado, porque se parte. Si no sabes doblarlos, los partes seguro, porque es una madera muy dura. Pero yo voy a decir lo que tenéis que hacer, y sobre todo ya no que lo parta, sino que la parte, el adorno este, que es el que tú ves aquí, el adorno que tú ves aquí, este es el que se os suele despegar, que casi siempre tira por un sitio o tira por otro, y entonces pues siempre se queda ahí feo. Pero cuando llegue el momento yo te voy a decir cómo tienes que hacerlo. Y eso no va a haber en ningún sitio. No, no va a haber nada más que aquí. Te voy a decir cómo tienes que hacerlo. Bueno, voy a cambiar la cámara ahora aquí. Y vamos a abrirle lo que es la caja para incrustar este perfil. Y como he dicho antes, voy a coger la fresadora chiquita y le voy a abrir aquí a la medida justa que vamos a poner el perfil, que va a ser 4 milímetros, 4 milímetros y medio. O sea, un perfil de palo santo con un adorno. Amarillo y negro, solo de 0,5, ¿de acuerdo? Mira, ya la tengo aquí preparadita. Yo normalmente le pongo una goma por debajo para protegerle siempre la tapa, ¿vale? Esta es una goma de 4 milímetros, dura. Vamos, dura, que no es de esta flojita. Entonces, porque tengáis cuidado que cualquier cosa que tú vayas a poner, la tapa te la hago ya. Entonces mira, la coge ahí, suelta un poquito, no hace falta tampoco, esto no tiene que estar muy apretado, esto nada más que un poquito nada más. A ver si hay... Creo que pasa, tengo puesto aquí otra cámara, a ver esa. ¿Vale? Esto ya no se va a mover de ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrirla aquí. Yo ya lo he preparado. Mira, este es el útil. Que yo no, que yo este no lo uso.
En esta parte de la cámara no se ve. No se ve. Que yo este no lo uso. Yo uso el otro, la más grande. Pero para las cosas estas chiquitas, cuando voy a marcar, uso este porque es mucho más cómodo. Entonces lo que voy a hacer es abrirla aquí un poquito nada más, unos 2 centímetros y algo. Y la otra parte igual. Y ya procedemos a ponerle la tirada de horno. Yo ya lo he calculado. Lo voy a hacer a 5,5 por 4,5, más o menos. ¿Veis? Lo hago despacito porque es una fresa que no tiene mucha fuerza. La otra puede ser del tirón, pero esto es muy chiquito, entonces le da unas pasaditas y lo corta bastante, bastante, bastante bien. ¿Ves cómo lo había dejado? Entonces ahora ya aquí vamos a incrustar el perfil. Ahí. Ahí va a ir el perfil. Entonces, le voy a enseñar ahorita de la cámara porque vamos a hacer el otro. ¿Lo veis aquí? ¿Lo veis ahí? Mira, pues ahora lo que vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle su tira. La tira la que habíamos dicho. Ahora lo que vamos a hacerle es, le vamos a abrir la caja aquí y le vamos a incrustar esto. Y después ya me voy preparando el junquillo, ingleteándolo. Y le vamos a dar forma. Mira, mira. ¿Lo veis desde ahí? Sí, sí se ve bien. Entonces ahora lo que vamos a medir es. ¿Cuánto le vamos a dar de longitud? Lo vamos a dejar sobrado, no que sobresalga de la guitarra, pero sí pegadito aquí a la tapa para que nosotros podamos después hacerle el ingleteado y cortarlo, ¿de acuerdo? Así que yo lo corto por ahí, a ver, sí, más o menos, aquí. Y ahora ya lo que tenemos que hacer es incrustarlo, justamente en el centro. Esto tiene. Tiene 7 más o menos. Tiene 7. 7 milímetros, ya sabemos. 3,5, 3,5. Más o menos. Espérate. Voy un poquito con la regla de aquí. Ahí está. Que esto igual, que esto lo pone a ojo y ya está, ¿sabes? Esto no pasa nada. Está aquí, 3,5. Para tener una orientación. Así que descentradito. Aquí sí, aquí tenemos que cogerlo al medio, que si no, luego después se ve hacia un lado o hacia otro lado, se ve muy feo. No es que vaya a influir en el sonido ni que va, pero en fin, la cosa bien hecha. Voy a poner por este lado. Ahí que lo veo. Ahí está. Ese, ¿y ahora qué hago? Pues ahora lo marco. Lo marco aquí. Aquí. Pero ahí ya está marcado. Y ahora lo marco por este lado. ¿Ves? Ahí. Para no ponerme delante de la cámara, a ver si lo puedo hacer así de lado.
Mira, una vez que ya está marcado aquí, ahora lo que hago es abrirlo aquí. Ya la cuchilla no se va a salir de ahí, ¿lo veis? Ahí. Y aquí, está marcado. ¿Veis? Y ahora ya le metemos el formón para vaciarlo. Estoy siendo enmarcando bien la de esta para sacar el material. Ahí. Ahí. Y ahora muy despacito, ¿no? Le sacamos el material. Me he dado cuenta que estoy haciendo las cosas sin grandes preparativos. Fijaos cómo tengo cogido esto, con dos taquitos aquí y un pedazo de material para que no bolle la tapa. Pero por lo demás no he cogido fresadora, no he hecho nada, lo estoy haciendo a mano todo, para que lo veáis. Le vamos a incrustar su tapita, ahora se la vamos a incrustar. Tened mucho cuidadito, no voy a hacer que se escape el formón y rompáis los aros. Tengo que abrirlo un poquito más, ¿eh? A ver cómo lo habíamos puesto. Ahí. Aquí lo habíamos puesto. Mirad cómo encaja. Esto se va a quedar perfecto. Perfecto quiere decir que no va, en el momento que nosotros lo encolemos no hace falta ni que tocarlo. Ahora lo abrimos un poquito más y ya lo situamos y lo encolamos y lo dejamos así. Y ya después abrimos aquí y ya empezamos a poner perfiles. ¿De acuerdo? Ahora lo que decía, mira. Si yo ahora, por ejemplo, ya la tengo pegada, que también lo vamos a ver después, cuando yo ahora quiera poner el perfil este, espérate, mira. Yo tengo aquí mi perfil, para doblarlo, ¿vale? Mira, yo lo quiero poner aquí, ahora, aquí, que va a venir aquí, para lo que sea hacer el inglete este, aquí lo tengo al aire. Si yo, por ejemplo, hubiera tenido cerrado esto ya con los perfiles, tengo que hacerlo en interior. En interior quiere decir que esto está aquí el material y yo tengo que hacerlo aquí en interior, sin tocar este lado, con el adorno aquí. O sea, lo cual es mucho más complicado. Así, lo que tú haces, lo estás viendo. Y el inglete también lo estás viendo. Y este lo tienes al aire. Cuando tú vayas a hacerle el inglete, lo puedes hacer aquí. Ahora te mira, con este mancho. Tú haces aquí, mira. A ver, se ve bien ahí, sí, mira. Mira, tú lo coges aquí. Corta aquí. Por ejemplo. Ahí. Una vez que ya lo tienes cortado, ahora le hace el inglete. Aquí. Dependiendo para el lado que vaya. Ahora te lo voy a hacer aquí. Vale, a ver cómo te lo hago aquí. Aquí, te lo voy a hacer aquí mismo. Mira. Vamos a suponer que va aquí a este lado.
Debe acercar la cámara para que lo vea. Lo ve aquí, el adorno, ingleteado, que está muy poquito. Y siempre lo tienes, y siempre, como lo tienes libre, lo puedes hacer cuando quieras. Y además se te va a quedar perfecto, porque cuando tú tengas esta puesta y este también, es que tengo aquí una máquina y la máquina no puedo ponerlo aquí. Cuando tú lo tengas aquí, lo estás viendo. Si se queda el inglete perfecto, ahí no se va a quedar para que tengas que rellenar con cola o con polvo o con madera o lo que sea, no se va a quedar chapuceado. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis visto, no? Lea, ¿lo veis? Ya tenemos nuestra tira pegada. Y ahora lo dejamos. Ahora lo dejamos ya que se seque y después ya le abrimos aquí, como he dicho, y vamos a ponerle los adornos exteriores. Y una vez que ya la tengamos con eso, ya nos falta nada más que el día pasó y nos ponemos a organizarla. A ver cómo se queda, ¿de acuerdo? Ya habéis visto cómo lo estoy haciendo. Que lo estoy haciendo sin utilizar útiles de o preparativos, nada. La primera cosa que tengáis, podéis sujetar la guitarra de cualquier manera. Ya habéis visto cómo lo he hecho yo, con los taquitos y con los gatos. Y para pegarlo nada más que con una cuchilla y el formón, un formón de 6-8 milímetros. Si no te atreves con el de 8 milímetros porque llegue muy justo y vaya que te pueda salir, te coges uno de 6. Y esto no necesita gato ni aprieto ni nada. Estando bien la caja hecha y estando bien recta, que asiente bien la tira, se queda de muerte. Si no, ya veréis cuando lo repasemos con el cepillo y lo dejemos al nivel, se queda bien, bien, bien perfecto. Ahora ya os digo que lo que queda ya es lo que os he dicho antes. Abrir aquí, ponerle los perfiles, adorno, ingletearlo y balizarla. Y ya terminar también lo que es mango y esas cosas. Pero bueno, ya habéis visto cómo se hace esto también, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos en el próximo vídeo.